Buenos días a todos. Mi nombre es Víctor Martínez. Soy el jefe de producto de ClientLink, que como bien sabéis es la herramienta de marketing para despachos que tenemos en Lefebvre. En primer lugar, como no, pues agradeceros la asistencia a este webinar y también agradeceros la confianza que habéis puesto en ClientLink como una solución de marketing para vuestros negocios, para vuestros despachos y asesorías. Bueno, yo creo que el webinar que tenemos hoy preparado es un webinar muy práctico. La finalidad de este webinar es que os ayude a que todas las funcionalidades y herramientas que tiene ClientLink ponerlas en práctica. Sabemos que en algunos casos, pues quizás el día a día no os ha hecho posible sacarle el máximo partido a lo que tenéis contratado con nosotros. Y el foco que queremos poner hoy es justo esto, ¿no? El explicaros. A través de César, que es el CEO de ChatWithYou. Él y su equipo tienen pues mucha experiencia en lo que sería el asesoramiento en marketing digital a pymes, empresas, pero también tienen cierta especialización en lo que serían los despachos. Y además voy a aprovechar a saludarle, que está ahí ya en cámara. ¿Qué tal estás, César? Ahí. Nada, encantado y nada, muchas gracias a los asistentes y nada, la idea es que hagamos un taller lo más práctico posible que nos ayude a conseguir más clientes. Eso es. Yo os voy a dejar ya con César y e insisto que un poco la idea del día de hoy, de este webinar, es daros una serie de pautas por parte de César, claro que sí, de cómo podéis conseguir esa mayor visibilidad, pero vais a ver que para ello necesitáis contar con ciertas herramientas y vosotros ya las tenéis. Entonces, lo que también queremos es aterrizar un poco esas ideas, esa teoría que nos va a trasladar César, aterrizarla en la herramienta para que rápidamente, la semana que viene ya si queréis, la empecéis a poner en práctica porque tenéis todos los medios necesarios para poner en práctica esa estrategia digital, cada uno a su nivel, de la cual os va a hablar César. Pues nada, César, te cedo la palabra y vamos con ello. Nada, perfecto. Muchas gracias, Víctor. Nada, lo he dicho, muchas gracias a los asistentes. Sé que dedicarle un viernes a temas de venta online, pues es un poco, ¿no? Hay mejores planes, pero bueno, nada, la idea es un poco que hagamos un taller lo más práctico posible, que sepáis claramente cómo usar la herramienta que tenéis a vuestra disposición. Y, o sea, voy a hacerlo lo más interactivo posible. O sea, voy a saltar entre la presentación y el panel de control de ClientLink de forma frecuente para que veáis de una forma clara una idea cómo se ejecuta, una idea cómo se ejecuta. Y así que al final de la sesión tengáis lo más claro posible, tampoco muchas ideas, sino tres, cuatro ideas, pero que las podáis llevar adelante. Pues no sé si el fin de semana o si el lunes o cuando estéis de vuelta a vuestra labor, ¿de acuerdo? Entonces, dejaremos luego un bloque de preguntas y respuestas por si hay cosas que no quedan claras. Entonces, bueno, vamos a empezar. Esto es una parte un poco teórica, pero la voy a hacer muy rápido. Solo es un poco fijar algunas ideas clave. Como siempre, en todos los sectores hay una competencia brutal. Ahora lo que tenemos que sumarle es que hay que vender a distancia. O sea, es decir, tener reuniones presenciales es muy complicado, o ocurren menos, o con menos frecuencia, no hay ferias, no hay eventos, no hay jornadas, todo eso se ha acabado. Ahora es todo online a distancia. Entonces, a todo esto hay que sumarle que nuestro canal online es más importante que nunca. Mucha competencia, nos tenemos que hacer diferentes y para ello tenemos que, de alguna forma, tener algunos indicadores que nos digan dónde estamos. Aquí os proponemos que, si es posible, tengáis tres indicadores. Aquí nos fijamos primero en cómo de fácil es conseguir clientes. Segundo, cómo de fácil es cerrar clientes. Tercero, cómo de fácil es renovar esos clientes. Entonces, la idea es que, de alguna forma, si es posible, hagáis un autodiagnóstico de, oye, ¿qué pasó en el 2020 y qué queremos que ocurra en el 2021? ¿Qué pasó en el 2020? Nos llegaban muchos, muchos clientes, muchos pedidos, la web está a tope, o al revés, tenemos una web que apenas nos genera clientes.
sea, es decir, lo que hay que saber es dónde estamos. Aquí hemos puesto de 0 a 10, pues que pongáis una flecha donde os sintáis que estáis actualmente y dónde os gustaría veros este año. Siguiente etapa del proceso de ventas. ¿Cómo de fácil para mí es que un cliente me haga un pedido y yo lo cierre? Lo mismo. Oye, envío 15 ofertas y cierro 2. Envío 15 ofertas y cierro 7. Envío 15 y cierro 14. Bueno, pues un poco lo mismo, saber dónde estamos, ¿no? Porque todas estas etapas están vinculadas, ¿no? Luego, una etapa esencial, o sea, renovar clientes. Tan importante como conseguir un nuevo cliente es que ese cliente se quede contigo la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, es muy importante porque, claro, que yo consiga muchos contactos, que les mando ofertas muy agresivas, pero luego pierdo la mayoría de esos clientes, no es una buena señal. Entonces, es mejor tener 5 clientes que te duren 3 años que no 15 que quemas cada año, porque el esfuerzo comercial que tienes que generar para nuevos clientes es muy alto. Entonces, tu rentabilidad va a ser más baja. Bueno, eso ya sabéis un poco cómo funciona. Entonces, muy importante que tengáis estas 3 etapas del cliente identificadas y que intentéis apuntar hacia dónde queréis ir. Aquí una cosa que solemos machacar mucho, foco, 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 que ¿esto por qué? Porque es muy importante especializaros, haceros únicos, haceros destacados, ser el mejor en pocas cosas, pero muy buenas, que no demasiado generalista, demasiado horizontal. Muy importante que la gente os reconozca, os identifique, os pueda llamar, os pueda de alguna forma siempre asociar a ese especialidad, caso de éxito que vosotros destacáis. Es mucho más fácil para que os recomienden, es mucho más fácil para que os busquen, es mucho más fácil para muchas cosas. Si sois uno más del montón, es complicado destacar. Es muy importante especializarse, ser único y luego, bueno, aquí ponemos invertir en desarrollar el canal, que es un poco lo que vamos a ver hoy. Entonces, invertir no quiere decir dinero, quiere decir tiempo, recursos. O sea, el canal de captación es muy importante para cualquier negocio y no funciona solo. Hay que dedicarle un poquito de tiempo. Esto también muy rápido. El proceso de venta tradicional, ¿cómo es? Pues eso, ¿no? La gente os descubre. Aquí es muy importante la parte de analytics, saber un poco cómo funciona. Ahora vemos cómo se configura y cómo se utiliza. La parte de comparación, toma de decisión. Aquí es muy importante la parte de oferta. Lo mismo, en qué os ayuda ClientLink en esa parte. Y luego ya el final. Esto es la parte, vamos a decir, como tradicional. ¿Qué es muy importante? Esa renovación, recomendación. O sea, tan importante como captar un cliente es que ese cliente se quede con vosotros y ese cliente os recomiende o os sirva para captar nuevos clientes. Entonces, es muy importante conseguir testimonios, casos de éxito, esa parte de contenidos que es única vuestra y que tenéis que difundir a través de vuestra página web. Aquí siempre un objetivo, ¿no? O sea, es decir, vamos a ponernos como objetivo duplicar las ventas este año. ¿Por qué? Porque si no tenéis este objetivo y el objetivo es mantenerte, lo más seguro es que bajes. O sea, tienes que apuntar alto, tienes que ser exigente contigo mismo, con tu equipo, con los recursos que tienes a tu disposición para conseguir objetivos ambiciosos. Si no te planteas un duplicar tus ventas este año, lo más seguro es que te estanques. Entonces, tienes que apuntar alto. Fíjate una fecha mensual para renovar la web, fíjate una fecha mensual para ver tu analytics, fíjate una fecha mensual para publicar contenido en tu web, para hablar con un cliente, para conseguir un testimonio. Es muy importante que ese desarrollo de canal lo hagas y ese desarrollo de canal lo estés midiendo para ver cómo tu negocio puede crecer, ¿no? Esto yo creo que es súper importante que todos lo tengáis más o menos en mente. Y aquí lo que decimos, no se trata de golpes de timón, no se trata de todo a una, no, no, se trata de tengo identificado mi proceso de ventas, sé por dónde pasa mi cliente, voy a mejorar cada etapa un poco cada mes, cada semana, cada día, lo que podáis. Pero tengo un objetivo claro de cómo mejorar en cada etapa del proceso. Voy a quitar burocracia, voy a quitar administración, voy a quitar problemas, voy a quitar trabas, voy a reducir la fricción. Necesito que mi cliente me encuentre rápido, sepa bien a lo que me dedico, sepa bien en qué le puedo ayudar y sea muy fácil contratar.
Sé que estas etapas, en algunas os podemos ayudar más desde ClientLink, en otras dependen más de vosotros, pero es importante tenerlas identificadas e ir mejorando en cada una de ellas un poco de forma constante. Es así, es decir, no se trata de ahora hay que invertir en redes sociales, ahora hay que invertir en Google Ads, ahora hay que invertir en... No, se trata de identificar bien tu proceso de ventas, por dónde pasa ese cliente e ir limando cada etapa hasta que aquello vaya de una forma lo más fluida, fácil posible. Bueno, esto es un poco para resumir. Esto es un poco, a ver, idealmente, ¿qué es lo suyo? Que tengáis esto en algún sitio, en un Excel, en una presentación, en un PowerPoint, en una hoja, en lo que sea. Pero tenerlo, ir apuntando cada semana, cada mes, vuestros datos clave e ir comparando mes a mes la evolución, o semana a semana o día a día. Depende un poco del tipo de negocio que tengáis, la frecuencia os la marcará también vuestra intensidad, ¿no? Es decir, hay negocios que son al minuto, otros son al día, otros son a la semana, otros son al mes, otros son al trimestre, no pasa nada. Pero tener los datos e ir haciendo comparaciones que os permitan ver vuestra evolución. Aquí os compartimos unos datos más o menos estándar, un poco de sector B2B, pues un poco con tickets, vamos a decir que son entre 300.000 euros, vamos a decir. ¿Estos datos qué quieren decir? Que la gente que os contacta tenéis que hacer una criba lo más exigente posible. Es decir, no cualquier cliente sirve. Vuestro servicio es de mucho valor añadido. O sea, la parte legal o la parte de gestoría es un servicio muy especializado y no se puede vender a granel. O sea, es muy importante que si os llegan 100 contactos, 10 pasen a recibir oferta. ¿Por qué? Porque vuestro tiempo vale mucho. Vuestro servicio es de mucho valor añadido. Entonces, no puede ser que cualquiera que pasa por ahí y, oye, ayúdame con este asunto, ya reciba una oferta, ya estéis con él. No, tenéis que ser exigentes en esa limpieza de clientes potenciales. De los que hagáis esa limpia, de ese 5 o 10% que pasan ese filtro inicial, esos reciben oferta. Y tenéis que intentar cerrar de esos el 15-20%. Es un poco los números que son más o menos estándar de un sector B2B en ese rango de ticket. Ya depende un poco de cada caso. Esto lo dejamos aquí para que tengáis un punto de arranque. Vuestros datos serán los buenos, pero esto es un poco para que tengáis más o menos clara esa estructura. Generar contactos, perfecto. Ser muy exigentes en esa presentación de oferta y luego seamos ambiciosos en cerrar ofertas, ¿no? O sea, un 15-20% de éxito estaría muy bien, ¿no? Entonces, estos son un poco los números que deberíamos intentar conseguir. Aquí os pongo un poco esto dentro de lo posible, dentro de lo que cada uno pueda hacer, pero bueno, es muy importante separar la primera etapa de la segunda. O sea, es decir, quizás el comercial y el socio, o bueno, comercial o gestor, no sé, bueno, aquí ya un poco los perfiles pueden ser diferentes, ¿no? Pero es muy importante separar una primera etapa de limpieza del resto de etapas. No pueden ser la misma persona. O sea, es muy importante que el socio gestor no se dedique a limpiar contactos. O sea, es muy importante que intentéis tener a alguien que os ayude en esa etapa. O sea, darle un cuestionario, explicarle bien qué preguntas tiene que hacer. Cuando alguien rellena un formulario, que sepa cuál es la siguiente etapa que te va a generar. Cuando alguien se apunta a una newsletter, cuando alguien, lo que sea, cuando alguien os contacta por la web, que tengáis claro el procedimiento. Oye, cuando llega un nuevo contacto, hazle estas 10 preguntas. Y si no responden, no pasan. Y ya está. O sea, así es la vida. O sea, no tenéis tiempo que perder. Ahora, lo más importante es que cuando vosotros habláis con un cliente potencial, vayáis a ganar. Si os dedicáis a saber si el cliente es bueno, es malo, estáis perdiendo el tiempo, no le estáis dedicando los recursos a lo importante, que es que ese canal capte más clientes, pero que los clientes buenos os lleguen a vosotros. Pero bueno, ahora vamos a ir viendo esto cómo se materializa. Aquí os queríamos hacer un poquito de un mini cuestionario que creo que van a lanzar a través de la Muy bien. herramienta Y del muchas CRM gracias, esto. César. Toca beber un poquito de agua y descansar un minuto. Bueno, os vamos a preguntar qué tareas
venís llevando a cabo en el día a día, ¿vale? Os va a salir ahora una encuesta, ¿vale? Como siempre decimos, son anónimas para que sepamos un poco en qué situación estamos. La opción primera es si tenéis activo y consultáis Google Analytics. La opción segunda es si tenéis activo y actualizado Google My Business. Si enviáis newsletters sería la tercera opción. Cuarta opción, si publicáis o no noticias en la web. Quinta opción sería si ofrecéis algo exclusivo en vuestra web. Y la sexta y última opción sería si tenéis activada una red social, ¿vale? Recordad, ahora mismo abrimos lo que es la encuesta. Podéis marcar varias opciones y le tenéis que dar al botón de enviar. Recordad que es anónima, es para que sepamos un poco en qué situación estamos y de antemano sí que podemos ver un poco qué amplitud de acciones tenemos en el día a día y cuáles, evidentemente, no hacemos. Exacto, nada, esta encuesta es para que sepamos un poco por dónde estáis. Ahora ya vamos a entrar en materia. O sea, esto ha sido una introducción, así lo más ágil posible. Esta presentación se compartirá luego para que lo tengáis a mano, pero de alguna forma, o sea, es muy importante que si no lo estáis haciendo o si no lo tenéis así mapeado o si no lo tenéis de una forma sistematizada, es muy importante que estos indicadores los tengáis en algún sitio y que os sirvan de guía. Es decir, al final, tú cuando conduces un coche tienes el cuenta kilómetros, pues esto es un poco lo mismo para un negocio. Es decir, un negocio sin indicadores es complejo de gestionar. O sea, tú puedes mirar la cuenta corriente y no, un día te encuentras con dinero y otro día te encuentras que te quedan no, 2 euros, ¿no? Y dices, ostras, ¿qué pasa aquí? Entonces es muy importante que esa previsión de cómo va mi captación, cuántos contactos estoy generando, cuántos contactos son buenos, cuántos contactos pasan a la siguiente etapa, todo eso es muy importante que vosotros sepáis, porque eso os va a dar una previsión, ¿no? Ya, genial, está aquí la encuesta. Voy a compartir la pantalla. ¿Cómo es aquí? Perdona, que tengo que ver cómo es para ver la encuesta. Bueno, si no lo encuentro. A ver. Aquí está. Genial. Vale, perfecto. Nada, esto lo vemos muy rápido. Aquí lo que más o menos vemos es eso. O sea, está fenomenal que el 40% publica noticias en la web. Eso está fantástico. El tema de newsletters, lo mismo, fantástico. O sea, es decir, y ahí sí que entiendo que Client Link os ayuda mucho, ¿no? En esa parte de que esos sean procesos automatizados con la ayuda de Lefebvre. Y si vosotros queréis aportar cosas exclusivas, genial. Tengo activo, consulto Google Analytics, perfecto. O sea, este número estaría bien que fuese tanto como los que publican noticias, ¿no? Porque si no mides lo que publicas, estás un poquito a medias, ¿no? Pero bueno, ahora vemos un segundo cómo es Google Analytics para que sepáis cómo puede funcionar. Es gratis, entonces lo podéis activar sin problema. Google My Business, muy bien. O sea, es decir, esto también sabéis que ayuda mucho a posicionamiento local. O sea, que está fenomenal que lo tengáis ahí puesto. El tema de algo exclusivo en mi web, sabemos que esto cuesta un poquito, pero vamos a hablar un poco de ello para ver cómo lo podemos activar. Y la parte de redes sociales, ahí eso, enhorabuena, está muy bien. Es muy importante que la gente os contacte, vea dónde estáis y sobre todo, bueno, os puedan contactar más fácilmente, ¿no? Pero lo dicho, tenéis que tener un sistema. O sea, si yo en Twitter comparto mi perfil y no recibo leads, algo está pasando. Si yo comparto mi perfil en Facebook y recibo leads, perfecto. Define la siguiente etapa para que esos leads lleguen a un sitio donde alguien los filtre y los pueda valorar, etiquetar, clasificar. ¿De acuerdo? Entonces, nada, este checklist, igual, tenerlo un poco a mano y ir viendo cómo va avanzando y cómo va mejorando. Os quería compartir muy rápido, el tema de Google Analytics para que sepáis qué cosas básicas puedo sacar de Analytics. Os comparto dos pantallas. Esta es en la columna izquierda de Analytics. Los que no tengáis Analytics, os recomiendo que os hagáis una cuenta. Es gratis, no tiene ningún problema.
y se configura con vuestra web de Client Link. Entonces, en la columna izquierda hay una sección que se llama adquisición. Entonces, aquí te dice cómo te están llegando los usuarios. Entonces, esta información está fenomenal para que sepáis qué canal funciona mejor en vuestra web. En este caso, esta es una web que estamos aquí compartiendo. Búsquedas orgánicas viene a ser la mayoría del tráfico, o sea, es decir, de 2.800 visitas en este periodo, que creo que es una semana más o menos. O sea, esta es una web que estamos midiendo del 5 de marzo al 11 de marzo. En esta semana ha recibido 2.800 visitas y 2.400 han sido desde buscadores. Luego, directo, tráfico directo quiere decir gente que pone vuestro nombre o vuestra marca en el navegador y llega directamente. Perfecto. Referral, estos son enlaces desde otras webs. Eso está muy bien, es un otro buen dato en el sentido de que tenéis webs que os apuntan, porque lanzáis notas de prensa, porque lanzáis comunicados, porque colaboráis con una cámara de comercio, porque colaboráis con una ONG, lo que sea. Son webs que ponen enlaces a vuestra web. Perfecto. Todo eso es bienvenido. Y luego redes sociales, pues aquí tienen poquita actividad, tienen poco tráfico. Ya está. Esta sección de adquisición está en Google Analytics. No hay que hacer nada. Estos datos son automáticos. Te los da Google directamente. O sea, sin hacer nada, esta foto la tenéis disponible en Google Analytics. O sea que consultarla. Ver un poco qué canales funcionan mejor. Esto ya dentro de cada caso. Unos tendréis más búsquedas orgánicas, otros tendréis más social, otros tendréis más referral, o sea, enlaces desde otras webs. Entonces, esto varía ya en cada caso. Dejo a Sí, Víctor. solamente comentar que seguramente lo vas a hacer tú después, pero por si acaso, efectivamente animamos a todos a que se den de cuenta, se abran esa cuenta de Google Analytics que es gratuita, que no la haya hecho, pero es importante y luego César, por favor, muéstralo. Una vez que salió de alta en Google Analytics, tenéis una etiqueta, un código. Ese código lo tenéis que incluir en el panel de control de Client Link. Luego César, como se va a meter ahí, os lo puede mostrar. Entonces tenéis que meter ese código en el panel de control de Client Link y volver a publicar vuestra web. Cuando hagáis eso y vayáis a Google Analytics, empezaréis a recibir los primeros datos, ¿vale? Si os dais de alta en Google Analytics y no ponéis la etiqueta en el panel de control de la web, ¿vale? En el panel de control de Client Link, es como si no hubiéramos hecho nada, ¿vale? Porque nos hemos dado de alta en Google Analytics, pero no lo hemos etiquetado nuestra web a través del panel de control con ese código, ¿vale? Entonces, simplemente recalcar esto, son dos pasos. Primer paso, el que no lo tenga hecho, alta en Google Analytics. Segundo paso, el código de Google Analytics hay que pegarlo en el panel de control de Client Link. Luego os lo muestra César. Sí, Gracias. eso ahora entramos en el panel de control de Client Link y vemos exactamente dónde va esa etiqueta. Pero lo dicho, o sea, es decir, o sea, más allá de daros de alta y poner el código, este panel de control que estáis viendo sale por defecto. O sea, es decir, sin tocar nada ya tenéis esta información. La siguiente pantalla que os quería enseñar de Google Analytics, lo mismo, sin tocar nada, sin configurar nada, solo poniendo el código que ahora vamos a ver. Os va a dar la información de qué páginas son las más consultadas en vuestra web. Entonces, esto es muy importante porque os va a decir qué contenidos son los que la gente consulta más. Entonces, aquí como veis, bueno, no sé si se ve bien la pantalla, aquí salen las direcciones de las páginas que más tráfico reciben. Entonces, por ejemplo, en este caso, la home recibe mucho tráfico, recibe más del 18%. La siguiente es una noticia que es la cuantificación del daño moral en España, que tiene 228 visitas. Perfecto. Esto suele ser muy habitual en vuestro sector. O sea, es decir, tenéis vuestra página web y alguna noticia, algún caso de éxito, algún texto donde explicáis una ley o un asunto o una novedad jurídica o una novedad contable, lo que sea. Por lo que sea, se hace popular. Perfecto. Ahora veremos cómo mejorar la captación de usuarios a través de ese contenido. Pero lo que tenéis que tener claro es que aquí vais a ver la información en detalle de qué páginas tienen más tráfico. Estos informes hay opciones para que os lleguen de forma automática cada semana dentro de Analytics. Tú puedes decir, oye, cada semana mándame
este informe y lo recibís en vuestro correo. No tenéis ni que volver a Analytics. Entonces, son cosas muy fáciles de configurar, requieren quizás una mañana de vuestro trabajo y lo tenéis disponible. Y ya sabéis un poco lo que está ocurriendo. Como resumen, solo para que sepáis todo lo que tenéis en ClientLink, por hacer así como un resumen muy rápido, el tema de HTTPS, que es muy importante, porque hace que la página funcione mejor, más segura, para buscadores funciona mejor. La parte de UX, que sabéis que en ClientLink se cuida al máximo la usabilidad, ahora veremos cómo sacarle el máximo partido. El tema de formularios, que eso sabéis que por defecto ya se activan algunos, pero podéis crear vosotros otros propios. Toda la parte de contenidos, WhatsApp, newsletters, toda esta parte entiendo que más o menos la tenéis en mente. Ahora vamos a entrar en detalle cómo se configura. Solo eso, un poco la. Perdón. Sí, perdona César, que estaba pensando que entre los participantes en el webinar puede haber clientes de ClientLink a los cuales les hemos hecho la página web y clientes de ClientLink a los cuales tiene su proveedor de web, tiene su página web y lo que hemos hecho con ellos es integrar nuestros contenidos y esas funcionalidades que citas, ponerlas a su disposición, ¿no? Entonces, hecho este matiz, aquellos que tengáis la página web pues con otro proveedor, que no somos nosotros, este tema de Google Analytics, esa etiqueta la tendréis que poner o tendréis que decir al soporte que os lo ponga en vuestra web. Aquí no aplicaría ClientLink, lógicamente. Y luego, cuando hablamos, por ejemplo, de certificado de seguridad, las páginas web que hacemos nosotros siempre van certificadas. Es muy importante que si la página web la tenéis con otro proveedor, tengáis ese certificado, ¿no? Lo digo por si alguno ahora mismo que es cliente nuestro, pero no le hemos hecho nosotros la web, puede decir, anda, ¿y cómo yo la tengo sin certificar? Bueno, pues es que será cuestión que tendrás que hablar con tu proveedor web. El resto de cuestiones te van a aplicar igualmente. Puedes tener WhatsApp si lo deseas, puedes activar la newsletter si lo deseas, puedes compartir las noticias que integramos en tu web a través de las redes sociales, puedes acceder al back office para publicar tus propias noticias y hacer gestionar muchas de las cuestiones que va a decir César, newsletter, redes sociales, etcétera. Y el tema de Analytics y Web My Business son cosas, como digo, ajenas a ClientLink. Y en el caso de Analytics, si la web es nuestra, sí que hay que poner ese código. Si la web no es nuestra, tendrás que hablar con tu soporte web. Perfecto. Pues ahora ya vamos a la parte de ClientLink para hacer un repaso más, bueno, en detalle posible. Sobre todo eso, para que, vamos a decir, entiendo que meterse en un gestor de contenidos como ClientLink, o sea, estas herramientas se suelen llamar eso, gestores de contenidos, CMS, pues un poco que le perdáis miedo y que sea algo que sea parte de vuestro día a día, ¿no? O sea, es decir, que publicar contenido, cambiar el menú, mejorar la web, ver el tráfico, hacer cambios y mejoras, que sea algo que no os dé miedo, que esté en vuestro proceso y que os ayude a construir ese canal de ventas, ¿no? O sea, es decir, yo necesito al final que los clientes me conozcan, me descubran, entonces necesito que lleguen a mi página web. ¿A través de qué? Buscadores, redes sociales, newsletter, recomendaciones, lo que sea, notas de prensa, lo que sea. Bueno, pues la gente llega a mi web, ese cliente se cualifica y ese cliente me contacta. Por eso digo que es muy importante que la gente pase por vuestra página web. Si alguien os llama directamente o un amigo os recomienda, hay un proceso de criba, hay un proceso de, bueno, esta persona que no me conoce, le tengo que explicar bien lo que hago, ta, ta, ta. Entonces, bueno, pues esa criba, lo que hemos dicho, tiene que estar en un proceso de ventas y tiene que pasar por su etapa de cualificación. No todo cliente es bueno, entonces es muy importante ser exigentes. Entonces, vuestra página web, este es un ejemplo que tenemos aquí. Como sabéis, se pueden publicar noticias, tenéis el menú, tenéis vuestra imagen corporativa, ¿vale? Esto es un poco una página tipo. Entonces, cuando vais a la parte del gestor, bueno, voy a hacer login para que lo veamos todo desde el principio. O sea, cuando vais a vuestro sitio para acceder, pues aquí ponéis vuestro usuario, vuestra contraseña y accedéis. Entonces, esta primera parte, que es la de información general, es donde tenemos, bueno, la parte del negocio, sectores en donde queréis que haya contenidos, donde Lefebvre os va a actualizar información
Y aquí tenéis la parte de Google Analytics. Aquí es donde tenéis que poner la etiqueta que os da Google Analytics. Esta etiqueta, voy a abrir un segundo Google Analytics para que veáis dónde está. Y así vemos un segundo dónde se consigue la etiqueta. Es cuando creéis, bueno, cuando creéis una cuenta, es parte del proceso de alta. Es decir, cuando estáis dando de alta una cuenta en Google Analytics, hay un momento en el que te salta un aviso y te dice, este es el código de Analytics. Si no, aquí, en la parte de aquí abajo, aquí habéis visto aquí abajo hay un botón de admin. Aquí viene la sección de tracking info y aquí tenéis el código de Analytics. ¿Vale? Este es el código que tenéis que llevar a ClientLink. ¿Vale? Aquí está la parte de información. Este es el código que tenemos que llevar a ClientLink. Entonces, ese código aquí lo tenéis. Si esto es muy técnico, pedir ayuda. Es decir, siempre hay alguien que sabe cómo funciona Google Analytics. Si no, ClientLink desde el FBR os ayudan. Pero esta parte de tener la información de vuestro tráfico es muy importante. Lo dicho, en un coche no puedes ir sin el cuenta kilómetros, aquí no puedes tener una web sin datos. Entonces es muy importante que tengáis esta información. La parte de idiomas y luego aquí tenéis una información que es muy importante que la reviséis, que la actualicéis si no está actualizada, pero que pongáis información relevante para el buscador. Aquí, esta parte de SEO es la que os ayuda mucho a que la página se posicione correctamente. Y esto se vincula con lo que hemos dicho al principio del foco, foco, foco. Despacho generalista multidisciplinar no aporta mucho. Despacho divorcios Segovia, perfecto. Abogado mercantil Sevilla, perfecto. Cuanto más especializado, mejor. Cuanto más nicho, mejor, porque más relevante va a ser en las búsquedas. Pensar que competís contra un montón de despachos que están ahí fuera. Entonces, cuanto más fácil sea identificaros, haceros únicos, haceros relevantes, mejor. ¿Qué cosas se buscan? Especialidades, ubicaciones, es decir, dónde estás ubicado físicamente, Sevilla, Madrid, Teruel, Calle Mayor, lo que sea. Y luego el nombre de las personas. Vuestro nombre propio es muy importante. O sea, al final los despachos y las gestorías están muy vinculados a las personas. Entonces, si en esta parte tenéis que incluir vuestro nombre propio porque es importante para vosotros, hacerlo. O sea, no tengáis ninguna duda que a nivel general y a nivel particular, aquí en la parte de quiénes somos, es muy importante vuestro nombre propio. O sea, la gente busca mucho ese nombre. Entonces, que aparezca LinkedIn, perfecto. O sea, cuando la gente luego busca vuestro nombre, que aparezca LinkedIn, genial. Lo segundo o lo primero, ya veremos un poco qué ocurre, es vuestra página web. Porque tendréis información actualizada, relevante. Aquí podéis poner el botón de contacto. La gente ve el contexto de vuestra web y vuestra actividad. Es muy importante captar a gente que os esté buscando a vosotros. Entonces, para eso, muy importante que esta parte del quiénes somos esté correctamente alimentada. Entonces, lo dicho, en la parte primera, en datos administrativos, la parte de Google Analytics, la parte de SEO, la parte de idiomas, la parte de materiales. Esta parte entiendo que ya la tenéis todos configurada, pero por si acaso, meteros, revisarlo, actualizarlo. Sobre todo esta parte del SEO. Muy importante que esté al día con contenido relevante. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Forma de contacto. Aquí, bueno, aquí ya sabéis que podéis poner la dirección, teléfono, que luego salen en la página web. O sea, es decir, esta parte de aquí de contacto ya lo tenéis ahí ubicado. Y en la parte, en la home, sale el bloque este de Google Maps con la información vuestra de contacto. Entonces, lo mismo. Aquí lo tenéis para actualizar. ¿De acuerdo? Bueno, si no ha cambiado nada, pues no pasa nada. Pero si por lo que sea algo ha cambiado, pues lo podéis aquí revisar. Luego, quería hacer énfasis en una parte que quizás damos todos por entendida y damos todos por buena, pero quiero que de alguna forma hagáis el ejercicio crítico de qué puedo mejorar aquí. Y es la parte del menú. O sea, pensar que el menú tiene mucho impacto en la página web.
sea, todo el mundo suele recorrer con los ojos, ¿no?, esta parte de aquí del menú. Entonces, ¿quiénes somos? Servicios, utilidades, actualidad, área partner, contacto. Está fenomenal, está genial. Pero la pregunta es, ¿qué puedo hacer para ser único? ¿Qué puedo hacer para hacerlo mejor? ¿Qué puedo hacer para que eso llame a la acción al cliente? Hemos hecho antes una sesión con gente interesada en ClientLink y una pregunta que hacían era ¿cómo reduzco la tasa de rebote? No sé si este concepto os suena. La tasa de rebote es gente que entra en vuestra web y se va automáticamente. Gente que no va al contacto, gente que no llama, gente que no hace nada, gente que llega y se va. ¿Cómo retengo a esos usuarios? El menú juega un papel muy importante. Entonces, en el menú, no tengáis miedo de meteros aquí, o sea, no se rompe. Lo bueno de tener un gestor como ClientLink es que las cosas no se rompen. Aquí podéis hacer pruebas, podéis jugar, no pasa nada. Pero, por ejemplo, este botón de quiénes somos, ¿por qué no lo cambiamos? O sea, ¿por qué no ponemos un texto más interesante? O sea, ¿por qué no ponemos algo tipo conócenos? O, ¿sabes?, nuestro equipo. O sea, es decir, ¿por qué no cambiamos esa palabra para que sea más interesante? ¿Por qué no hacemos una prueba de poner ahí un texto que llame más la atención, que haga que la gente pinche? No pasa nada, o sea, es decir, como veis, es tan sencillo como esto. Cambiamos el texto, actualizamos, ya está hecho. Y un aspecto muy importante, para que sea público, para que esto llegue a la gente, o sea, que se vea en vuestra web de forma visible, tenéis que ir a esta sección de aquí que pone publicar y aquí le dais a publicar todo. Entonces aquí es un proceso de actualización de los contenidos y ya aparecería en vuestra página web. Mientras no vayáis a publicar, los cambios que hacéis en vuestra web no se reflejan en internet, ¿no?, de cara a los usuarios. Entonces no pasa nada, podéis crear contenido, podéis hacer cambios, lo confirmáis con el equipo o veis un poco cómo si está todo correcto y una vez correcto le dais a este botón de publicar. Lo digo un poco que tengáis claro que ese es un poco el proceso de creación y publicación, ¿de acuerdo? Entonces, la parte de menús es una parte que dentro de información general tenéis disponible y que es importante que trabajéis. Podéis cambiar el orden de los menús, cambiar las etiquetas, hacer algo más interesante, poner cosas exclusivas, hacer que ese menú tenga más valor. Pensar que es un elemento de contacto muy importante para los usuarios. O sea, todos pasan por ese menú. Todos los usuarios, es un elemento que está en todas las páginas. Entonces, sacarle el máximo partido. ¿De acuerdo? La parte de redes sociales, lo mismo. Sí, bueno, esto es el que tenga perfecto, el que no tenga, pues no las tiene. Pero intentar por lo menos que en alguna red social tengáis visibilidad. Entonces aquí las podéis tener disponibles y cuando creáis un contenido se comparte. Entonces, pues eso tenéis ahí ya de la mano. Luego, parte de configuración de páginas y contenido. Entonces, aquí lo único que tenéis que saber es que todas las páginas que hay en vuestra web las podéis editar, las podéis actualizar, las podéis cambiar. O sea, no tengáis miedo en meteros y cambiar vuestra página. Ahora es lo que esto está vinculado a Analytics, ¿no? ¿Dónde pongo el foco? ¿Dónde pongo las energías? En aquellas páginas que tengan más tráfico. ¿Para qué voy a cambiar una página que nadie visita? No tiene sentido. Pon el foco, pon las energías en aquellas páginas de tu web que tengan más tráfico. Entonces, aquí lo que veíamos antes, en este ejemplo de Analytics es que había unas noticias con mucho tráfico. O sea, hay unas, por lo que sea, porque se hace viral, porque se posiciona bien en Google, por lo que sea. Tengo un sitio al que llegan mis usuarios buscando información sobre esta materia, de la que yo soy especialista. Perfecto. Pues aquí tienes todas las fichas de tu página web y en cualquiera de ellas, usando este menú, la puedes actualizar. Puedes entrar y cambiar todo el contenido. Esta es tu web. Puedes hacer lo que quieras. Entonces, trabaja sobre ella. En este caso, aquí tenemos la ficha de Ana, ¿no?, que hemos hecho. Hemos creado una dentro del equipo, hemos creado una ficha para Ana. Imaginaros que vuestro socio, vosotros mismos, por lo que sea, sois populares, o la gente os busca, o la gente os contacta, o vuestra ficha dentro de la web tiene muchas consultas. Perfecto. Aprovecharla al máximo para sacarle rendimiento. Entonces,
en vuestra página de Ana Sánchez, pues aquí tenéis un editor de texto que es bastante sencillo. O sea, si solo tenéis que escribir, hola a todos, espero que nos podamos ver. Lo que sea. Es decir, aquí podéis introducir contenido, hacerles preguntas a los usuarios, darles consejos, compartir materiales, lo que sea. Es decir, esto es un editor que es muy fácil de utilizar. Como veis, no tiene mucho misterio. Podéis añadir enlaces. O sea, por ejemplo, si quiero que esta palabra sea un enlace, este icono de aquí, que es una especie de candado, me permite crear un enlace a otra página web. Puede ser una página mía, es decir, imaginaos que quiero hacer un enlace desde mi página de Ana a algo de actualidad, algo de las noticias del día, porque aquí he publicado algo para temas del viaje y COVID. Perfecto. Oye, pues este enlace lo copio, me voy al editor y lo pego. Entonces, ahora ya esa palabra es un enlace a esa noticia que he publicado. ¿Por qué? Porque sé que aquí llega mucha gente. Pues lo que quiero hacer es que desde aquí puedan ir a otros sitios de mi web para ampliar información, para ver más contenidos, para ver un modelo que he compartido, lo que sea. Entonces, es muy importante que entendáis qué cosas funcionan en vuestra web, la home, noticias, una ficha de un socio, lo que sea, y cómo mejoro esas fichas para conseguir más tráfico, más contactos, más clientes, ¿vale? Ese es un poco el objetivo. Sé que son cosas como muy sencillas, pero prefiero ir paso a paso, que lo tengáis muy claro, que no tengáis miedo, que no se rompe, que no pasa nada. Como veis, yo estoy aquí cambiando cosas. Lo dicho, no se publica nada. Es decir, yo hago aquí el cambio, eso no quiere decir que esté en la web. Me tengo que ir a información general, me tengo que ir a publicar y desde ahí publico. ¿De acuerdo? Este es el paso de actualizar contenidos. Podéis cambiar el menú, podéis cambiar fichas, sin miedo. ¿De acuerdo? ¿Cómo cambio? Repito muy rápido. ¿Cómo cambio el menú? Información general, menús. Desde aquí puedo cambiar el menú, el orden, las etiquetas, lo que queráis. Contenidos, en la parte de configuración de páginas o en contenido legal. Contenido legal son noticias. La parte de noticias que tenéis en vuestra web, ahí podéis publicar nuevas noticias o páginas en vuestra web. Perdón, dejo a Víctor un segundo. Sí, estoy viendo que hay alguna pregunta y yo creo que es el momento de contestarla, que luego todas ellas las vamos a contestar al final. Hay un par de compañeros que nos dicen, oye, estoy viendo todo esto, pero claro, yo cuando me meto en mi panel de control no veo la parte de etiquetas SEO. Claro, es un poco lo que comentaba antes. Aquellos usuarios de ClientLink que lo que tienen contratado con nosotros es lo que llamamos iframe, es decir, lo que hemos hecho es integrar ciertas funcionalidades y ciertos contenidos con su web. Esa parte no la tienen, porque esa parte, digamos, es propia de la naturaleza de su web. Eso lo tendría que hablar con quien le lleve su web, con su soporte, que entiendo que le habrá etiquetado correctamente su página web en términos de SEO, pero bueno, es una cuestión que podía revisar. No sé si, por ejemplo, lo tiene con WordPress, pues con WordPress también estas cuestiones las puedo hacer, ¿no? Y esto también aplica para esta última parte que ha contado César, es decir, esto de cambiar los menús. Poder llegar a editar el contenido que ya tienes publicado de quiénes somos, ese tipo de cuestiones, claro, solo lo van a poder ver los clientes a los cuales nosotros les hemos hecho la web, ¿no? Es decir, los que tienen contratado nuestro CMS para su web. Aquellos que lo tenéis con un tercero, pues tendríais que indagar, ver lo fácil o difícil que puede ser el cambiar la página web según la tengáis ahora. Sí que quiero remarcar que es muy importante, por contra, lo que sería publicar noticias propias, eso lo podéis hacer tanto los de iframe como los de web, ¿vale? Si yo quiero publicar una noticia mía que refuerce un poco lo que decía César, me parece que es fundamental, fundamental. Nosotros lo que hacemos por vosotros es un trabajo de actualización, tenéis la seguridad, tenéis entre comillas el colchón de que sabéis que vuestra web siempre están actualizadas, cualquier cliente que entre en vuestra web da muy buena imagen, oye, mi asesor, mi despacho está al tanto de las cosas y además me ofrece esa información de actualidad, pero es muy importante que vosotros también publiquéis noticias propias de manera que os hagáis eco de cuestiones que son para vosotros especialmente relevantes, nuevos servicios que queréis ofertar, noticias que quizás sean más locales o más ligadas con actividades concretas de clientes vuestros. Eso es muy importante y eso está a disposición de los clientes que les hemos hecho a la web, pero también de los que tenéis el iframe, ¿eh? Si los que tenéis el iframe publicáis noticias, esa noticia dentro de vuestro iframe
junto con las nuestras van a aparecer. Simplemente era matizar esto, que había un par de preguntas al respecto. Gracias. Ah, genial. Lo dicho, bueno, lo que comentaba Víctor, la parte de contenidos, la parte de noticias, lo tenéis aquí. En contenido legal es donde podéis ver los contenidos que genera Lefebvre y que se publican en vuestra página y los que vosotros podéis generar. Yo aquí he hecho un ejemplo de, o sea, es decir, yo me voy a la home de mi web, veo noticias que publica Lefebvre y yo publico una, pues que considero importante. Esto es algo que he creado yo. Es decir, no hace falta que nadie me lo mande. Yo lo publico. Aquí, como veis, eso, o sea, es decir, ¿cómo titulo? ¿Qué foto le pongo? ¿Qué texto la acompaña? Eso es todo decisión mía. Entonces, aquí lo que tenéis que saber es, vale, ¿qué sé que conecta con mi audiencia? Pues, por ejemplo, en este tema, ¿puedo viajar durante el COVID? ¿Cómo se justifica? Perfecto. O sea, darle un tono que os ayude a captar clientes, que el cliente se sienta involucrado, que dé respuesta a una pregunta que es ahora bastante común. Entonces aquí es muy importante que vosotros sepáis lo que la gente está buscando. Entonces es muy importante que en lo posible evitéis el tono excesivamente técnico, jurídico, legal o lo que sea, y tengáis un tono lo más cercano posible al usuario. Entonces, en este caso, que son como una especie de preguntas, pues que nos ayude a conectar con el usuario. Este contenido, a su vez, lo puedo enviar como newsletter. Claro, es decir, las newsletters que tenéis, por defecto, tenéis unas que son sistemáticas con los contenidos que actualiza Lefebvre, perfecto, pero podéis mandar vuestras propias newsletters con vuestro contenido. Entonces, aquí también tenéis definido a quién se manda, cómo se manda, qué tipo de noticias se mandan. O sea, en la parte de newsletter, solo lo vamos a ver así un poquito rápido, pero para que sepáis que está disponible. Si tenéis alguna duda, ya el equipo de Lefebvre os ayuda. ¿Cómo se titula mi newsletter? ¿En qué idioma va? ¿Desde dónde se manda? ¿Con qué frecuencia? ¿Y qué temáticas? Entonces, todo esto se puede configurar aquí. Y hacéis un envío mensual, quincenal, trimestral, lo que queráis, con las materias que se van generando. Entonces, y podéis definir los grupos de usuarios a los que se manda. O sea, la parte de newsletter, esto es algo que hay que recalcar porque creo que es como bastante importante que sepáis que es bastante raro que cualquier tipo de web os lo ofrezca. O sea, es decir, WordPress no lo ofrece, Wix no sé si lo ofrece. Es algo que por general no está incluido. En cambio, aquí lo tenéis incluido y alimentado. Entonces, tenéis una herramienta muy potente para que vuestros usuarios estén en contacto con vosotros. Y luego, otra parte súper importante y que tampoco suele estar incluida en otras webs, es toda la parte de contactos. Y aquí es muy importante que volvamos al principio de la presentación. Muy importante definir un sistema. O sea, es decir, esta persona que me contacta, aquí como veis, se pueden clasificar los contactos. Esta persona que me contacta, Ana Mar, que no, bueno, es un ejemplo, ¿qué tipo de cliente es? Entonces, muy importante que de vosotros, con vuestro equipo, con la persona que os ayude a clasificar los usuarios, pues, ¿sabes? Podéis decirle, mientras esto no esté relleno al 100%, no lo pasas a prospect, que sería como cliente potencial. Mientras no esté así, yo no le voy a contactar. Entonces, tú te tienes que encargar de hablar con él, mandarle un email, mandarle un WhatsApp, mandarle lo que sea, y que tengas toda la ficha de este cliente potencial rellenada. Y mientras no esté rellenada al 100%, no es un cliente que ni siquiera yo voy a perder tiempo con él, porque no sabemos quién es, no sabemos cuál es su empresa, no sabemos cuál es su cargo. Por ejemplo, imagínate que el cargo es ayudante de administración. Pues no pierdas tiempo con él. No es tu papel hablar con alguien de perfil bajo en la empresa. Tú tienes que hablar con gerentes, directores o encargados. Y si no, no pasa. Esta es la forma de que tu canal de ventas funcione mejor. Tienes una web, sabes lo que funciona, le dedicas recursos, energías a los aspectos importantes en tu página web, actualizas esas fichas que sabes que están bien posicionadas, que tienen tráfico, que generan contactos y a partir de ahí, esos contactos, alguien te ayuda a clasificarlos. No pierdas tiempo tú ahí. Para esto es muy importante que vosotros, que sois socios, gerentes o directores de un despacho o de una gestoría, no perdáis tiempo en limpiar contactos. Aquí alguien os tiene que ayudar.
Entonces es muy importante que esta parte y defináis un mínimo. Oye, yo solo hablo con eso, encargados, con directores, con gerentes, con directores de ventas, con directores de compras, con lo que sea. Y que esto os ayude a vender. Y de esa forma tendréis un canal online actualizado al día, con las newsletters, con formularios, con todo, con contenido actualizado. Le ponéis energías a lo que sabéis que vende y a partir de aquí alguien os ayuda en ese proceso de clasificación. Perdona, Víctor. No, no, al revés. Aquí os quería comentar, pues un poco también en base a la experiencia, en muchísimos casos desconocéis este acceso al panel de control, ¿no? De contactos. Y os lleváis una grata sorpresa alguna vez que nos preguntáis, nos consultáis, porque algunos desconocéis esta parte y os lleváis la sorpresa de que de repente os han aparecido automáticamente un montón de contactos ahí que ponen prospect, ¿no? Y decís, oye, ¿y esta gente de dónde ha salido, no? Funciona muy bien. Sabéis que en las webs que os hacemos y también en los iframes, en la parte de noticias ponemos un formulario para que directamente, ahí lo está mostrando César, gracias, la gente se pueda suscribir al newsletter. Entonces, esto es automático, la gente se suscribe al newsletter, a vosotros os tiene que llegar una notificación, es verdad que a veces las notificaciones se quedan en el spam o está llegando al correo de otra persona del despacho que nos dices inicialmente y no sois muy conscientes, ¿no? Entonces, es muy interesante que de vez en cuando vayáis a esa pestaña de contactos porque vais a ver que en muchos casos aparece gente que son prospectos, ¿no? Que son gente que se ha apuntado a vuestra newsletter sin que vosotros hagáis nada. Nosotros ya automáticamente les metemos en la lista del envío de newsletter y como dice César, el trabajo sería ahora ver quién son exactamente esta gente, cómo los puedo cualificar, cómo los puedo de alguna manera dar más pasos, ¿no? Los voy cultivando porque les voy mandando mis newsletters, van sabiendo de mí. Pero bueno, ahí tendríais que ver, como decía César, quizás no seáis vosotros directamente, sino con el apoyo de alguien, el qué paso tengo que dar con estos prospects que me están apareciendo aquí para realmente saber si son potenciales clientes interesantes para mí o no, y si lo son, bueno, cómo puedo ir presentando un poco nuestros servicios, ¿no? Entonces, esta parte, insisto, a veces es un gran desconocido para vosotros, os habéis llevado gratas sorpresas de que de repente teníais ahí varios prospects, varios contactos que desconocíais. Exacto. Y un poco, o sea, lo que más o menos, así un poco por resumir, ¿no? O sea, este formulario de captación que veis aquí está genial, porque es muy sencillo, muy corto, muy breve. Oye, cualquiera se apunta y ya está, ¿no? O sea, nombre, apellido, email, teléfono. No se pregunta ni empresa, ni cargo, ni cosas así que son quizás más intrusivas, ¿no? Pero eso genera lo que dice Víctor, ¿no? Os genera esta base de datos de contactos. Perfecto. Poner a alguien a llamar o a enviar un email de confirmación de, oye, muchas gracias por tu interés, espero que te podamos ayudar. ¿Me podrías indicar tu cargo? Y lo alimentáis. Entonces, si tú te metes aquí y una vez a la semana, una vez al mes, depende del volumen que tengas, ¿no? Ves, oye, pues hay tres directores generales, ¿vale? Pues yo les voy a hacer una llamada. O sea, yo que soy el socio del despacho, me encargo de llamarles y saber cómo están. Oye, muchas gracias por tu interés, he visto que eres director en esta empresa, ¿en qué te puedo ayudar? Todo bien por allí, está todo en orden, lo que sea. Muy importante que entendáis que, o sea, también lo hemos compartido en el webinar anterior. No hay congresos, no hay ferias, no hay reuniones, no hay asambleas, ¿no? Es decir, hemos perdido mucha parte comercial que antes hacíamos de una forma presencial. Tenéis que reforzar este canal, porque es el canal que tenemos a día de hoy. Y esto nos pasa a todos, es decir, para todos. Este es el canal más importante que tenemos a día de hoy para conseguir clientes. Y el proceso es mucho más complicado, mucho más duro, porque esa distancia es más frío. No es lo mismo estar en una asamblea y tener a la gente al lado, no es lo mismo ir a una feria y ver cara a cara a la gente. Ahí tenemos todos claro que es un proceso mucho más complejo y que hay que reforzarlo con más puntos de contacto. Pero es muy importante que estéis captando clientes de calidad, que la gente os vea, que la imagen de vuestra web os represente, que tengáis contenidos actualizados, que en este menú, si hay algo que no os gusta, lo cambiéis. Si veis que algo no funciona, lo cambiéis. Si una sección no se consulta, quitarla, poner otra. O sea, tenéis que ser activos. No podéis dejar esto como un barco a la deriva y a ver qué pasa. Tenéis que estar encima de ello. ¿Cuánto tiempo, cuánta dedicación le pongo? Eso ya depende de cada uno. Pero un contacto con Google Analytics, revisar vuestra web, actualizar contenidos con contenido vuestro de calidad exclusivo
Y esta revisión de leads o clientes potenciales, como queráis llamarlo, esto son pasos esenciales. Tenéis las herramientas, ClientLink, la verdad es que lo tiene todo junto, o sea, es decir, no es una cosa de estas de tengo un trozo aquí y otro trozo allá. Aquí tenéis todo bastante integrado y es relativamente sencillo. Sé que si nunca habéis hecho esto, quizás sea algo nuevo, pero creo que tampoco asusta excesivamente. La interfaz es muy amigable, es todo bastante sencillo, los mecanismos son más o menos siempre los mismos, ya tenéis una lista, aquí tenéis la opción de actualizar, podéis tocar cualquier cosa sin problema, es decir, vosotros sabéis que puedo estar tocando cosas, solo publico cuando publico y tenéis el equipo de soporte de Lefebvre. Entonces, que eso también es algo que ni otras empresas, pues bueno, pues un Wix o un WordPress, pues quizás no tengan esta cercanía y sobre todo el conocimiento de vuestro sector. Entonces, bueno, queremos dejar tiempo para preguntas y respuestas, entonces yo ya lo dejo aquí. Lo dicho, solo es un poco eso, reforzar estos conceptos y que no tengáis miedo a tocar la página, ¿vale? La página está ahí y tiene que ser parte de vuestra operativa. Bien, pues tenemos algunas preguntas, así que vamos a por ellas. Muy bien, vamos a hacer una pregunta que nos hace bien así. ¿Cómo hace para tener las keywords? Las palabras clave que son de, o sea, por qué términos os busca la gente, eso, si queréis saber esa información, os tenéis que ir a Analytics. En Analytics tenéis la información de qué palabra, o sea, cuando la gente busca, o sea, cuando vais a la parte de por dónde me llega la web, que es adquisición, yo me puedo ir a la parte de qué canal me funciona mejor. Aquí me puedo ir a la parte de búsquedas y ahí puedo ver qué palabras clave han buscado. Aquí no hay datos. Un segundo, esta página igual no está. Voy a coger otra página. A ver aquí qué hay. Esto lo comparto así muy rápido para que veáis un poco cómo es más o menos. Pero aquí, si yo me voy a búsquedas orgánicas, aquí Google me da una información de qué palabras son las que más se buscan. En este caso no me da información en detalle porque los usuarios puede ser que estén utilizando cuentas de Google, entonces se bloquea. Si no, aquí te aparecería información sobre qué palabras clave la gente busca más. Esas palabras clave son las que tú deberías utilizar en la parte administrativa de si la gente me busca mucho por divorcio parejas gay, por ejemplo, porque soy especialista en ese nicho, pues eso deberías utilizarlo en tu parte de SEO. O sea, aquí es un poco casar oferta y demanda. Luego tener un poco de paciencia, ¿verdad? Porque o sea, que muchas veces nos comentáis, bueno, es que luego hay que dejar un poco reposar una vez que hemos etiquetado la web para que realmente darle tiempo a Google que empiece a indexar, etcétera. Eso es. Muy bien, muchas gracias. No os lo hemos dicho, pero vamos a lanzar una encuesta de calidad mientras seguimos lanzando las preguntas, ¿vale? Como siempre, es una encuesta que nos sirve muchísimo para saber si hemos acertado en el tema que estamos tratando, así como futuros temas, ¿vale? La lanzamos ahora mismo y al tiempo. Vamos con nuevas preguntas. A ver, la siguiente pregunta dice, ¿será posible que la web pueda traducirse al francés? Pues estamos de enhorabuena. También he visto que hay una pregunta exactamente igual, pero en inglés. Entonces, comentaros que ClientLink, justo ahora vamos a lanzar esa posibilidad. Entonces, sí que os pediría, los que tengáis interés en vuestras páginas web estén en otros idiomas, y lógicamente estamos hablando de que las páginas web sean las de ClientLink, recordar que aquellos que son clientes de ClientLink y Frame, pues eso corre de la cuenta del proveedor web. Pero bueno, los que tengáis la página web con nosotros, como digo, estamos de enhorabuena. Os pediría que en 2 semanas o algo así, aquellas dos personas que han preguntado por el francés y por el inglés, contactéis con nosotros, con clientes@lefebvre.es, nos digáis esta necesidad y a su vez contactamos nosotros con vosotros para que nos paséis esa información en ese idioma, en inglés y en francés, y actualicemos la página web de manera que la hagamos multidioma, ¿vale? Estaremos en castellano, si la queréis como página principal mantener, lo podéis poner francés si queréis, y cuando un usuario pinche en el cambio de idioma, se mostrará la misma información que tenéis ahora, pero en el nuevo idioma. Es importante que conozcáis que, al igual que de la manera inicial con el castellano, sois vosotros los que nos tenéis que pasar los textos en francés y en inglés. Dicho esto, a ver,
es interesante esta opción nueva de ClientLink siempre y cuando ofrezca asesoramiento en esos idiomas. Lo digo porque no es ninguna ventaja que ahora todo el mundo quisiera tener las páginas web en otros idiomas si realmente sus clientes no son ese target, ¿no? Porque esto, al igual que otras cuestiones del despacho, ¿no? Igual que cuidamos la imagen física, etcétera, también la imagen digital, y no tendría mucho sentido que nos anunciemos en esos idiomas si luego realmente no vamos a prestar asesoramiento en los mismos o bien no tenemos clientes con ese perfil. A la pregunta de sus dos compañeros, inglés y francés, sin ningún problema, darnos un par de semanas, llamarnos y lo hacemos. Muchas gracias. Bueno, solo recordaros, os lo hemos puesto en el chat, la encuesta es anónima, ¿vale? Es decir, no se va a publicar, mucho menos, y como os hemos dicho, es para mejorar en cada una de las sesiones que iremos acometiendo en el futuro. Bueno, nos dice, la siguiente pregunta nos dice, ¿cada cuánto tiempo es conveniente lanzar la newsletter? Yo diría que cuando tengáis novedades, es decir, yo creo que es bueno que tengáis algo, es decir, lo bueno de ClientLink es que os ofrece automatización mensual, quincenal, como queráis definirlo, o sea, eso lo podéis definir en cada newsletter. Podéis definir, o sea, podéis segmentar a quién le llega esa newsletter con ese contenido, pero si tenéis una, imaginaros que hay un cambio legislativo. O yo qué sé, pues en Murcia que parece que hay elecciones, ¿no? Pues si tenéis algo que decir, hacer una newsletter específica sobre eso y lanzarla a vuestra base de datos. O sea, es decir, lo que es importante es que vuestros clientes sepan que estáis ahí, que les ayudáis y que estáis al día. Entonces, cosas relevantes, o sea, yo no haría tampoco un envío diario, ¿no? Porque tampoco quizás sea abusar, ¿no? De la paciencia de la gente. Pero si tenéis cosas importantes que decir, decirlas. Y lanzar ese correo para que llegue la gente. O sea, no esperéis a que sea el viernes, porque el viernes es el día que lanzo la newsletter. Si tenéis algo importante que decir, utilizad la herramienta. Lo tenéis aquí para lanzar newsletters. Si no, si es la cosa un poco más de mantener a la gente informada, pues yo creo que una vez al mes es más que razonable. Sí, yo comentar un poco que nosotros nuestro consejo es cada 15 días lanzar de manera automática, pero la razón es porque en función de las materias contratadas, yo creo que casi todas ellas publicamos una vez a la semana. Entonces, que cuando lancemos la newsletter al menos haya dos noticias de esa materia, ¿no? Digo de las newsletters automáticas. Y luego, por supuesto, lo que ha dicho César es así. Aparte de las automáticas, las podemos combinar con las manuales, ¿no? De, oye, lo que decía César, hay una cosa muy importante en el despacho, tengo un caso de éxito, me he fusionado, he abierto una sede, comentarlo cuanto antes, claro que sí. Muy bien, la siguiente pregunta nos dice, ¿qué tiene que hacer para posicionar bien la web en Google? Esto, a ver, yo diría que el mejor consejo que se puede dar sobre esto es que escribáis contenido que responda a preguntas de la gente. O sea, eso es lo que mejor se posiciona. Los, vamos a decir, ¿no? Los how to, ¿no? Que es un poco la categoría de cómo hago algo. Eso es súper importante y eso es lo que Google mejor valora como contenido. Porque al final lo que Google quiere es dar un buen servicio a los usuarios. Entonces, cuanto más acertéis en la respuesta, mejor posicionados vais a estar. Lo siguiente son nombres propios y nombres de personas. Sé que esto suena trivial, pero la gente busca mucho a personas. Quieren saber quiénes sois, lo que sea, ¿no? Dónde estáis, credenciales, historial, lo que sea. Entonces, ayuda y consejos y luego vuestro contenido personal. Esas son un poco las dos partes más importantes. Luego está la marca, pero la marca vamos a decir que no hay competencia, ¿no? Y yo añadiría, ¿verdad?, que constancia, ¿verdad?, porque esto no puede ser 2 semanas intensas y no, hay que ser constantes en esa publicación de contenido. Sí, eso yo creo que, exacto, yo creo que es mejor que intentéis tener el hábito de una vez a la semana, una vez cada 15 días, me hago un documento, me hago un artículo y lo publico, ¿no? Es decir, para publicar contenido, de verdad que es, o sea, es súper fácil. O sea, contenido, listo. O sea, si queréis hacerlo en un Word y luego pegáis, pues ya está. O sea, eso ya cada uno tiene su metodología, ¿no? Pero literalmente es veniros aquí, crear un nuevo contenido. Título, las etiquetas, materias, aquí ponéis el texto y sale en vuestra página, sale en vuestra home directamente, se crea la ficha, lo podéis compartir a través de redes sociales, o sea, es decir, ya está, o sea, es decir, no, o sea, es bastante sencillo.
Las imágenes, está genial que tenéis ya un banco con imágenes que ya podéis utilizar. O sea, es decir, todo eso lo tenéis de la mano. Entonces, realmente la publicación de contenido es muy sencillo. Es decir, aquí no debería ser una excusa para nadie crear contenido. Cuanto más enfocado esté en solucionar un problema, mejor. O sea, evitar el tono excesivamente jurídico. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hay un par de preguntas que hace referencia tanto a la presentación como al vídeo. Sí, os lo vamos a mandar, ¿vale? Os lo mandar desde marketing. No os preocupéis que tendréis acceso tanto a la presentación que estáis viendo como al archivo de presentación, ¿verdad, Víctor? Sí, la semana ¿Correcto? que viene os mandamos Vale. el webinar y la presentación. Bueno, pues vamos con la última pregunta, que nos dice, cuando publicamos noticias en redes sociales, al pinchar que direcciona a nuestra web, pero no concretamente a la noticia, es el que no accede directamente a la noticia, sino a la propia web, ¿vale? ¿Creen que así es lo adecuado? Yo antes lo hacía así, parece ser. Es decir, ¿hay algún cambio en esto? No, yo diría a este cliente concreto que por favor nos escriba a clientes@lefebvre.es y lo revisamos. Cuando se publica en redes sociales, estoy convencido que este cliente es un cliente de Iframe. Entonces, que nos lo diga, que nos escriba, perdón, lo revisamos y probablemente haya que hacer un ajuste en cómo tiene el Iframe hecho, porque efectivamente tiene que redireccionar no al site de actualidad, sino a la noticia concreta. Entonces, que nos escriba y se lo revisamos. Exacto. Bueno, eso solo que sepáis, eso, cuando publicáis una noticia, si vosotros mismos queréis hacer una especie de recomendación, le dais aquí al botón de compartir. Esto ya os abre vuestro perfil con la noticia incrustada y desde aquí ya podéis compartir con este canal. Hola a todos, os compartimos esta noticia. Y aquí ya lanzáis y ya tendríais el contenido compartido. Exacto, Perfecto. los Eso de es todo. Twitter de César verían esa noticia, les parece muy interesante, pinchan y se le abre la página web del cliente. Esto es muy importante, lleva tráfico y ya está en la página web del cliente, que es un poco el objetivo Eso es. de nuestro cliente, vamos. Bien, pues me comentan que no sé si no nos ha llegado más preguntas, si se ha quedado por ahí alguna en cola, intentaremos contestar. Y nada más, agradeceros muchísimo la asistencia, espero que os haya sido de utilidad. Trataremos de hacer más veces esta iniciativa. Desde Lefebvre estamos a vuestra disposición, pues para ayudaros en esta puesta en marcha. También tenéis una serie de manuales que probablemente alguno ya no haya perdido, ¿no? O haya extraviado. Os lo dimos una vez que empezó todo esto a funcionar, os lo podemos volver a reenviar. Esos manuales están muy detallados, pero también incluyen dos tutoriales, para nosotros los más importantes, el cómo gestionar la newsletter y cómo crear contenido. También vamos a mandar este webinar y nada más. Estamos aquí a vuestra disposición. César, muchísimas gracias. Nada, un placer y nada, mucho ánimo a todos y nada, esto es día a día, pero un poco entender que este canal cada día es más importante. Así que Así ánimo. es. Bueno, pues buen fin de semana a todos y lo dicho, muchísimas gracias por vuestra atención.